Tervetuloa padelluolaan. Niin tuolla on semmoisia huudeilla, mihin meikä on tottunut ympäri Espanjaa. Jossain teollisuusalueen perukoilla. Ollaan menossa Marius Eresson treeneihin. Se on VPT 167. Olisi tullut turnauksessa vastaan, jos oltaisiin voitettu eka peli, mutta mentiin ja hävittiin silloin. Ensimmäinen peli, mutta pääsin vähän ainakin äijän reeniin. En ole tavannut häntä vielä aikaisemmin. Tiedän vaan, että on tosi kova peluri ja yksi huippuvalmentaja sitä mulle suositteli, että mene sille. Ja nyt tänään tiedossa reenit hänen kanssa. Mä otan jotain klippejä varmasti siitä ja sitten illalla pelit ja sitten huomenna aamulla vielä reenit. Niin pääsee nyt sitten sparraille oikeasti kovan pelurin kanssa. Pääsääntöisesti on paljon ulkokenttiä, mutta sitten kyllähän nuo paikallisetkin tykkää sisällä pelata. Että yhtä lailla niilläkin ottaa välillä aurinkoa ja tuuli. Ja on myös keskuksia. Niin mä luulen, että täällä on nyt kun katsoo noita halleja, niin mä luulen, että täällä on pelkkiä sisäkenttiä. Niin saa nähdä. Hola a todos, tervetuloa padelluolaan. Estamos en Alicante con Mario Cerezo y es un honor to be with you. Tú eres un jugador y entrenador. Las dos cosas. Sí. ¿Y qué prefieres? ¿Jugar o entrenar? Bueno, depende del momento, pero la verdad que jugar siempre trae un poquito más. Pero me gusta enseñar, ¿eh? Sí. Es mi vocación. Sí, ayer hemos hecho un pequeño... Hemos hecho dos horas. Y un tema fue volea transición y para mí es un tema que no hago tan bien. Claro, sueles jugar demasiado rápido para mí. Y es una zona, la zona roja por así decirlo, en la que hay que jugar una bola más lentita, sobre todo para tener tiempo para llegar a la red. Y este contacto con bola, para mí, antes yo he hecho un poco demasiado flat, yo creo. Demasiado plano, ¿no? Plano, sí. Sí, tenía un poquito ese defecto que la pegaba demasiado delante, no giraba bien los hombros y lo que corregimos fue el tema de entrar a la bola siempre con la punta arriba y dejándola entrar un poquito al costado para dominarla un poquito con el efecto desde arriba y poder llevarla un poquito más tiempo para controlar más la bola. Sí. Vamos a hacer este volea y luego podemos intentar un bola viva. ¿Cuántos años has jugado pádel? Pues ahora ya llevo 11 años jugando. 11, ya, vale, yo 3 o 4 más o menos. A ver qué pasa. Me haces correr, ¿eh? Ok, vamos. Acuérdate de lo de ayer. Eso es, marcando bien. Sepárate de la bola, sepárate. Vale. Opa, e intenta. Mucha arena. Sí, mira cómo vas. Intenta estirar. Mira, mira. Marca eso, ¿vale? Pala cerca. Eso es, sigue. Bien, pasitos cortos. Bien, va. Abajo. Cuidado que vamos aquí. Tienes que bajar un poquito, sobre todo esto. Este es tema de ayer. A separar bien y preparar. Preparar. El golpe y mantener la distancia. Pasitos cortos y el último largo. Eso, ahora mejor. Sigue. Abre cara. Ahí. Extiende. Estira el brazo. Vale, dime. Fíjate que de revés siempre te das una buena distancia y siempre acabas bien. Pero de derecha hay veces que encoges y o terminas cerrando, ¿vale? Claro, o terminas incluso para arriba porque no tienes buena la distancia. Necesitas sí, siempre... Ahora, claro, siempre cuando venga la bola... Yo tengo mejor idea con terminación. Sí, pero sobre todo el inicio es lo que marca todo. El inicio, cuando tú vienes aquí, mira, marcas la bola con la pala cerca, mantienes la distancia y luego, fíjate, ya tienes para hacer la terminación. Si vas encima, ¿vale? Con el brazo flexionado, y luego la terminación y no la puedes hacer bien. Buscamos con este... ¿Tenemos que cortar un poco o solo...? Si la bola no da rebote y la bola es muy difícil, ¿vale? Estoy pensando en defender. Y en defender tengo que entrarle a la bola por debajo e intentar cortar la bola hacia adelante, finita. ¿Utilizas muñeca en esta terminación o no? Depende. ¿Solo? Uso solo, sobre todo, el brazo, ¿vale? El brazo hacia adelante. Pero si la bola ya es muy, muy difícil, que la bola está enterrada, hay veces que sí utilizo el recurso de ¡fam!
y la saco. Último recurso. Exactamente. El último recurso sí que utiliza la muñeca, sí, pero normalmente no. ¿Vale? Vale, vamos a hacer la volea de transición, ¿vale? Que es una volea que utilizamos para pasar de la zona defensiva a la zona ofensiva, es decir, a la zona de la red, sin tirar globo, ¿vale? Yo en esta zona casi siempre tengo sobre todo dos opciones. O bien juego la volea que vamos a ver, que es una volea intermedia, quitándole velocidad, intentando jugar a los pies, o la otra opción, que suelo utilizar yo, esa misma volea, pero volea a globo, ¿vale? Esa también es muy buena, cuando están sobre todo pegados y no tenemos espacio entre el rival y la red. ¿Vale? Una pregunta que tengo es, sí, ¿cuándo utilizamos un volea muy duro a cuerpo y cuándo solo, como si paramos el velocidad? Exactamente, un stop volley, ¿no? Le quitamos velocidad. Sobre todo cuando estamos lejos de la red, ¿vale? Si yo juego una volea rápida, lo que vamos a conseguir es que no tengamos tiempo y el rival solo con un bloqueo hacia abajo nos quite la iniciativa. Sí. ¿Vale? Si yo ya estoy más cerca de la red, aquí sí que ya me interesa jugar a lo mejor más rápido porque el rival tiene menos tiempo de reacción. ¿Vale? Sí. Y sobre todo si va para abajo. Si va para abajo la bola, mucho mejor. Vale. Pues un poco de carro. Vamos. Va. El tema de la punta arriba, girar el hombro y dejarla entrar. Y una vez que la dejas entrar, usar bien las piernas para empujarla. No, no, punta arriba, punta arriba. Para dominarla, mira, este gesto. Esto sí, lo necesitas para dominarla. Esto, todo lo que hagas así, significa que la vas a controlar, vas a coger la bola. Voy de revés, igual, giro, puntita arriba para entrarle desde arriba, la pala por encima de la bola, y con el codo, la puedes hacer con el codo. Ahí. Pero punto de impacto, un poquito... Ahí, más o menos. Vale. ¿Vale? En tu nariz, entre tu nariz y tu hombro derecho. Vale. ¿Vale? Pero importante es girar, Y luego lo más importante es las piernas, mira. Sí. Mira. Como si estuvieras deslizando. Pa. Vale, giro bien, giro bien. Giro más y la llevo. Eso es. De revés. Giro más el hombro. Eso, y hacia adelante el apoyo. Una más, hacia adelante. Vale, pongo un poquito más atrás. Vale. Bien, eso es, sigue. Vale, última. Vale, esa se te levanta. Bola sube, mucho. Sí, mira, presto. Sube la punta y desde arriba. Pala por encima de la pelota, repite. Pala por encima de la pelota. Muy bien, giro el hombro. Eso, alárgala. Vale, alárgala para adelante. Eso es, te tiene que ir más lineal. Mira, mira. Más hacia adelante. Para eso usa tanto las piernas como la pala. Mira. ¿Vale? Tienes que recorrer más distancia. Ponte la línea. Ponte la línea. Y recorre más distancia, ¿vale? Va. Más distancia hacia adelante, hacia adelante. ¿Vale? Adelanta la pelota. Muy bien. Giro, giro. Bien. Perfecto el codo. Perfecto el codo. Esa. Muy bien. Ahora con el codo. Vale, giro el hombro, giro. Perfecto. Yo tengo un poquito mejor la idea. Ahora sí. Y a mí ayudar de cross the river. El cross the river. Sí. Bien. Ahora mejor. ¡No! Paciencia, amigo, paciencia. No. Adelante. ¡Ah! I'm sorry. No, no, perfecto. Pasitos cortos. ¡Oh, qué buena! No. No aceleres. ¡Tengo miedo! Tienes la bola por debajo de la red. No aceleres. Vale. Bien. Gira bien el hombro y trabaja con el codo, mira. Con este bola, ¿qué tengo que hacer? Está bien, ser más rápido que yo. Claro. Ven. Perdona.
un placer. Yo creo que he aprendido mucho. Y sobre el tema de voleas y defensa. Y realmente a mí me gustaría estar más tiempo aquí contigo. Hubiera estado bien, ¿verdad? Hubieras aprendido muchos tips. Sí, y ahora falta... Tengo que tener partidos para... Claro, para meter esto que hemos aprendido nuevo, el tema de las preparaciones de fondo, el tema de la volea lenta en la media pista, que en el partido, con las pulsaciones al final, sí. Lo que nos sale es tirar rápido y tirar como nosotros tirábamos antes. Cuando aprendemos algo nuevo, cuesta meterlo en partido y bajarle esa velocidad que necesitas ahí en la media pista. Sí. Ahora me gustaría jugar puntos. Perfecto. A ver, ¿puedo dejar mi cámara si alguien quiere ver cómo...? Si tengo posibilidades o no. Seguro que. ¿Cuál es tu ranking de World Padel Tour? Ranking, ahora estoy jugando menos World Padel Tour, o sea que estaré. Ah, estás jugando de Premier Padel. Exactamente, quiero invertir un poquito en Premier Padel. Pero bueno, ahora con el lío este que hay de World Padel Tour y Premier, no sé al final lo que me conviene. Así que veremos si volvemos a World Padel Tour. Va, gracias. Toivottavasti hei tästä joku jotain irti. Tää oli huippusetit tän kanssa. Tää on semmonen teema, mitä ei oo ite tässä. Vuosi aika hirveästi tullut vielä tehtyä. Oi. Hei, mitä? Kiitoksia seurasta. Taas seuraavaan.